Buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Bienvenido. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro inicio de semana número 4. Hoy corresponde la clase número 13 virtual. Es un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes. Estamos en fin de semana ya casi. Y es importante que ahora que vamos a tener 2 días, que vamos a tener clase, que ustedes puedan trabajar en el aula virtual. El día de ayer les mostraba, quiero compartir en ese momento el aula virtual, que ese día estábamos iniciando con la sección número 4, que corresponde a los temas de tablas y gráficas básicas de Excel. En nuestra última sección 4, o en nuestras últimas 4 días que vamos a tener, en este caso ya para finalizar el curso, vamos a tener un examen final que corresponde a 15 preguntas que ustedes tienen que contestar. Ya les había dicho que revisando el aula virtual y darle seguimiento al porcentaje que ustedes llevan, ya ese día ya algunos también ya avanzaron en la sección número 4, por eso quiero felicitarlos. Espero que entre el fin de semana pues se puedan poner al día los que todavía no han finalizado sección número 3 y que puedan iniciar la sección número 4. Para esta sección número 4, miren, vamos a estar hablando mucho de la parte de lo que son tablas en Excel. Ya habíamos trabajado con la parte de poder configurar o trabajar en este caso con fuentes y alineaciones propias o personalizadas por nosotros. Pero ahora quiero explicarles una forma en la cual Excel realiza automáticamente una acción de tablas. Además de eso, esta sección número 4
trae un tema muy importante que son gráficos. Al final, o en este caso la última clase, vamos a estar viendo el tema de gráficos y les quiero enseñar todas las formas en las cuales nosotros podemos realizar gráficos en Excel, cumpliendo ya con los temas vistos de haber creado tablas, de haber creado información dentro de un libro. Vamos también a incorporar ahora la dinámica de poder trabajar con gráficos. Pero este día, miren, vamos a estar hablando del tema de tablas, solo que nos vamos a quedar en continuación, ya que ese día quiero solamente mostrarles la forma que Excel utiliza para que nosotros podamos incorporar, cuando ya tenemos un texto colocado en nuestra hoja de trabajo, poder colocar también lo que sería una fuente o dar un formato a la tabla automáticamente. Pero yo les voy a dar las ventajas que tenemos en Excel para poder realizar esta acción y también algunas desventajas que como nosotros como usuarios deberíamos de saber cuando nosotros utilizamos lo que sería dar formato con tablas de Excel. Muy bien, voy a pasar como siempre a mi presentación. Voy a presentar como siempre mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión que iniciamos este día con semana número 4. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar como siempre los ejercicios. Y recuerde que cualquier consulta que usted tenga al final con gusto me la puede hacer. También quiero comentarles que el día de ayer, de tanto que el tiempo se nos va bastante rápido, me quedó pendiente poderles explicar un último ejercicio. Entonces, quiero mostrarles este día una de las últimas acciones de validaciones que nosotros tenemos en Excel. Y se recuerdan que les dije que íbamos a trabajar una validación personalizada y que en Excel intermedio, pues ustedes iban a ver otros tipos de validaciones ya con funciones en las cuales nosotros podemos utilizar. Pero este es para mí importante, que ya que vimos diferentes tipos de validaciones que podemos crear en rangos o en celda, también es importante que ustedes aprendan cómo poder personalizar, pero de una forma práctica y sencilla. En este ejemplo que tengo acá, miren, tengo lo que sería producto. Recuérdense que es un ejemplo que he colocado acá. He realizado desde producto 1 hasta producto número 12. Tengo acá lo que sería el número de vasos, que es el producto que nosotros tenemos acá, cantidades de vasos. Y tenemos en este caso las ventas. Quiero explicarles que a veces cuando nosotros vamos a comprar a un lugar, se han dado cuenta que cuando nosotros decimos si hay existencia, automáticamente el empleado se va para su computadora y visualiza si tiene existencia o no. Entonces, ¿qué sucede? Que automáticamente le va a aparecer un mensaje donde dice que ese producto no hay. Entonces, ¿qué sucede para poder crear una validación? La cual, cuando yo coloque acá una cantidad, automáticamente me aparezca un mensaje donde me diga que no hay existencia de ese producto. Que no me aparezca un valor cero, sino que me pueda aparecer un mensaje o que me tire un error. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Como siempre, tenemos que seleccionar. Y después de haber seleccionado, como siempre, nos vamos a ir a la pestaña de datos, nos vamos a ir a validación de datos. Y acá, miren, vamos a irnos a siempre a lo que sería el comando validación de datos. En esta opción de configuración, vamos a darle personalizar. ¿Qué es lo que necesito? Vean que ahora esta acción la voy a hacer diferente, porque yo necesito no validar, en este caso, referentemente una, tengo que validar referentemente una celda, la cual va a ser el indicativo para que esta validación personalizada se cumpla. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que igualar e irme para la celda donde se encuentran las cantidades de vaso y decirle a Excel
que si este es mayor, perdón, al 62, sí. Si este es mayor que 0, entonces que me tire un mensaje de error. ¿Qué mensaje me va a tirar de error? Me voy a ir para la pestaña de mensaje de error. Acá no hay producto. Voy a colocarlo. Y acá el producto llega dentro de 15 días. Para poderle dar un aviso también al empleado, para que pueda también darle ese aviso a la persona que está comprando. Voy a dar en este momento aceptar y voy a colocar acá un valor. Por ejemplo, acá voy a colocar que quiero 15. Paso. Voy a colocar que este producto quiere 25. Paso. Voy a colocar acá que quiere 45, acá que quiere 50. Acá no tengo existencia del producto número 4. Entonces, vean por favor que va a existir un mensaje donde usted puede hacer referencia del tiempo que se va a tardar para que el producto llegue. ¿Qué es lo que hice acá? Voy a seleccionar, miren, y voy a colocar ya el color para que ustedes puedan ver que donde no hay producto, recuérdense que esta información o esta base de datos puede estar en otra celda, donde no exista un producto, automáticamente me va a tirar un error, o sea que yo no puedo vender. Recuérdense que en almacén hay proceso, y el proceso es que yo primero hago, en este caso, la compra por medio del vendedor y después paso a caja a pagar. Entonces, para que no haya ese inconveniente que se pagó, pero ese producto no hay existencia, entonces mejor coloco una validación donde las personas no puedan pasar, no puedan colocar un número de ventas porque ese producto no existe. ¿Qué va a suceder con esta celda? Vean ahora un cambio, porque si yo, por ejemplo, colocara que ya hay 400 y coloco acá que quiero 80, pasa. Entonces, esa validación, por eso se llama personalizada, porque estoy utilizando otra celda para poder validar un rango y que automáticamente cuando vaya desplazando para abajo, y ahora los voy a remontar cuando nosotros vimos absolutas, relativas y mixtas. ¿Se recuerdan que la acción automáticamente me colocaba absoluto ese rango? Pero ahorita Excel sabe que yo tengo que estarme desplazando hacia abajo. Entonces corre automáticamente relativo para que esas celdas, cuando yo vaya desplazándome en la columna C, también vaya realizando la comparación que tengo a la par. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar. ¿Ha quedado claro? ¿Podría explicar una segunda vez, por favor? Con gusto. Ahorita explico. Voy a borrarla. Y nuevamente, les mencionaba que cuando nosotros vamos a crear una validación personalizada, las validaciones personalizadas las puedo crear con función, con operadores aritméticos, puedo crearlos con operadores lógicos, que es la acción que acabo de realizar. Entonces, ¿por qué se llaman personalizadas? Porque yo personalizo con la acción que quiero. Acá es un ejemplo bastante sencillo, en el cual yo lo que quiero es que en el rango que estoy seleccionando en este momento se pueda validar la información que se encuentra en otro rango de celdas. Entonces, ¿qué hago acá? Cuando yo me voy a la opción de validación de datos y me voy, en este caso, a personalizar, yo tengo que decirle a Excel qué es lo que necesito validar. Y en este caso, vean que acá aparece fórmula.
Entonces, me permite en este rango poder colocar esa acción. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Primero tengo que igualar. Recuérdense que vamos a utilizar una operación o vamos a ocupar una función. Siempre tenemos que igualar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Le voy a decir a Excel que esta celda que se encuentra acá, que sería B2, cuando no cumpla, que sea en este caso mayor que cero, que automáticamente no pase esa validación. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a dejar un mensaje de entrada porque recuérdense que es como que estuviera facturando. Entonces, no es conveniente que aparezca un mensaje, pero sí necesito que me aparezca un mensaje de error. El día de ayer les explicaba que tenemos dos tipos de mensajes. El mensaje de entrada, que es el que necesitamos a veces cuando validamos, por ejemplo, fechas, y mensaje de error, que es el que deberíamos de colocar siempre cuando creamos una validación. Entonces, acá les decía que podemos colocar lo que sería estilo detener. Puedo colocar acá en título, bueno, no hay producto, por ejemplo. Y acá puedo colocar que el producto llegará, por ejemplo, dentro de 15 días. ¿Qué sucede acá cuando yo le dé aceptar? Cada vez que el vendedor coloque la venta que quiere hacer, ya sea de 400, de 200, de 100, automáticamente va a ir pasando. ¿Cuándo no va a pasar? Cuando no haya existencia de ese producto. Si yo llegara a colocar 20, me va a tirar el mensaje. Aunque sea uno que coloque, me va a tirar siempre el mensaje. Porque estoy validando que si en esa celda existe un valor de cero, automáticamente Excel no puede colocarme un valor en esa celda, porque no hay existencia de ese producto. Pero la ventaja de esta acción es que si llegara ya a haber existencia de ese producto, yo llego a colocar acá, por ejemplo, que ya hay 50 y el vendedor quiere vender, en este caso 20, sí va a pasar. Entonces, este es otro tipo de validación. Vuelvo a decirles, el Excel intermedio, sea mi persona, otro docente que esté con ustedes, les va a enseñar muchas más validaciones personalizadas que se pueden hacer, ya que yo puedo trabajar con la función sí, puedo trabajar con la función y, puedo trabajar con la función o, puedo trabajar con operadores, ya que a veces no solamente voy a necesitar una columna específica para poder validar, sino que también voy a necesitar que si tengo una o tengo la otra, que me haga también la validación. Por eso es que existen en Excel las validaciones personalizadas, porque en ellas podemos crear más acciones que las que se encuentran ya por defecto en Excel. No sé si ahora queda claro. Sí, ingeniero, gracias. Muy amable. Sí, ingeniero, gracias. Con gusto. Entonces, voy a pasar nuevamente a mi presentación. Y ahora sí, miren, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Y si nos llegara a quedar tiempo, vamos a identificar la forma de quitar duplicados, ya que cuando nosotros creamos rangos de tablas en Excel, dentro de él nosotros también tenemos comandos que nos ayudan o nos facilitan a poder realizar estas acciones. Pero ¿por qué coloco acá el tema de quitar duplicados? Uno, porque se encuentra dentro de las tablas básicas que vamos a trabajar en Excel. Y dos, porque a veces me dicen, Vanessa, ¿tengo que colocar una tabla en Excel para quitar duplicados? No. Ese comando también se encuentra dentro de ese grupo de tablas. Y quiero mostrarles también otra forma de poderlo realizar. Pero bien, vamos a iniciar con la parte teórica de cómo aplicar formatos a una tabla de Excel. Y quiero que vean esta información que yo he reducido para que ustedes tengan un concepto claro de poder aplicar formatos a una tabla. Dice que Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidas que pueden usar para dar formato rápidamente a una tabla.
Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizado. Esa acción debe de ser siempre dentro del grupo de tablas con el que estamos trabajando. Dice que puede realizar ajustes adicionales en el formato de tablas, seleccionando opciones de estilos rápidos para los elementos de la tabla, como las filas de encabezados y de totales, la primera y la última columna, la fila y la columna con banda, y también el filtro automático. Cuando hablo de filtro, ya ustedes ya saben de la acción que hace Excel cuando crea una tabla. Cuando nosotros creamos una tabla en Excel, automáticamente nos aparece un filtro en el cual, si nosotros no lo necesitamos, lo podemos quitar. Ustedes ya saben tres formas diferentes para poder realizar esa acción. Dice que para seleccionar un estilo de tabla, cuando tenga un rango de datos que no tiene formato de tabla, Excel lo convertirá automáticamente a una tabla cuando seleccione un estilo de tabla. También puede cambiar el formato de una tabla existente seleccionando un formato diferente. Dice que primero seleccione cualquier celda o rango de celda de la tabla a la que quiere dar formato como tabla y en la pestaña Inicio haga clic en Dar formato como tabla. Este paso número 2 nosotros lo podemos hacer de dos formas y ustedes, si ya vieron el video del profesor que se encuentra en el aula virtual, se dieron cuenta que él lo hizo desde otra forma, desde la opción de insertar. Cuando nosotros insertamos tablas en Excel, tenemos dos métodos para poderlo hacer. Siempre les he indicado diferentes formas para poder realizar esta acción y esta también es una de ellas. Tenemos dos formas para poderlo crear. Usted siempre se va a quedar con la que usted considera que es más rápida, que aprendió mejor, que es la que se utiliza frecuentemente cuando nosotros trabajamos tablas en Excel. Me voy a ir en este momento ya para lo que es mi libro de Excel. Voy a compartir la hoja donde se encuentra el primer ejercicio. Y quiero iniciar, miren, explicándoles con este cuadro que tengo acá, donde es un formato normal, el mismo formato que hemos venido trabajando, donde al inicio se recuerdan que en la sección 1 trabajamos cómo cuadricular, cómo colocar fondos, cómo poderle dar estilo y formato, color, en este caso tramo, a lo que sería mi cuadrícula o a mis encabezados. Pero la mayoría que utiliza Excel por acción, que solamente lo abre y ha trabajado empíricamente, siempre se va a la opción de formato de tabla. Pero así como yo puedo realizar esa acción automáticamente no teniendo ningún formato, eso quiere decir que solamente he digitado en la celda, también puedo llegar a tener inconvenientes cuando dentro de ella se crean, en este caso, funciones o operaciones. Eso lo vamos a ver el día martes, cómo poder colocar funciones o en este caso operaciones dentro de un formato de tabla de Excel. Pero este día me voy a enfocar a la creación de tabla. Cómo nosotros podemos diferenciar una tabla de Excel con un formato propio de nosotros. Entonces acá, miren, yo quiero mostrarles que yo puedo seleccionar. Vean que me aparece en este caso selección de rango para abajo y me va a suceder eso porque este es un rango normal. Voy a darle control Z en las acciones que vaya haciendo para que ustedes vayan visualizando. Si, por ejemplo, yo me coloco en la última celda de mi cuadro, quiero que ustedes noten que si yo no estoy dentro de lo que sería la celda E7, yo no tengo ninguna acción para poder desplazarme hacia abajo. ¿Por qué? Porque este es un rango normal. Pero si yo me coloco dentro de lo que sería la celda, en este caso es 7, y si yo quisiera desplazar para abajo, lo voy a hacer solamente para esta columna. 2. Vean que me está copiando, en este caso, la serie del mismo texto que tengo arriba. Entonces, esto me indica a mí que es un formato normal.
Si yo selecciono, por ejemplo, la fila número 7 y desplazo para abajo, va a seguir sucediendo lo mismo. Estoy repitiendo el texto que tengo en la fila número 7 en las siguientes filas que se encuentran acá. Entonces, este es otro punto en el cual yo tengo un rango normal. ¿Qué sucede acá? Que yo seleccioné, coloqué en este caso un tipo de color de fuente, en este caso un color de relleno, seleccioné el texto, le coloqué en este caso acá en mi encabezado negrita, y el texto que coloqué acá es normal. Sigue siendo una acción que yo hice desde cero. Digité, coloqué cuadrícula, coloqué color de fuente, color de texto y trabajé en este caso con el grupo de números en el cual estoy trabajando con lo que sería personalizar. Pero esa es una acción que yo trabajé normal. Ahora bien, les voy a enseñar las dos formas en las cuales nosotros podemos crear tablas en Excel. Les voy a enseñar la primera como lo enseñaba el profesor. Decía la teoría que yo puedo seleccionar, y esta es una acción correcta para poder insertar una tabla de Excel. También puedo estar dentro de una celda del cuadro donde se encuentra la información y también es correcto poderlo hacer de esa forma. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir para la pestaña de insertar y dentro de la pestaña de insertar yo tengo un grupo llamado tablas, que este es el que más se utiliza cuando vamos a crear tablas dinámicas. Pero dentro de él se encuentra también la opción de tabla de Excel, donde acá, como siempre, me tira un recuadro emergente del resumen indicándome qué acción hace este comando. Además de eso, me dice que con control más Q también puedo ejecutar la acción de tabla. Pero acá, miren, vean que si yo le doy un clic, automáticamente lo único que hice fue darle clic al comando. Quiero que revisen este cuadro o esta ventanita que me acaba de aparecer. Lo primero, que es algo que ustedes tienen siempre que visualizar, Excel se apodera de este rango. Vean que me ha igualado, me ha colocado absoluto el rango desde A1 hasta E7. Además de eso, miren, vuelvo nuevamente a repetirles. Mis encabezados son importantes para Excel. Nunca puedo crear una tabla en Excel si no se encuentra un encabezado que me vaya guiando con la información que voy colocando. Entonces, acá me aparece por defecto el chequecito o podría no haberme aparecido el chequecito. Pero ya que yo tengo encabezados, automáticamente yo selecciono. Ya que tengo, en este caso, el rango que le he dicho a Excel, le voy a dar aceptar. Antes de darle aceptar, quiero que visualicen la parte de arriba de mis pestañas. Se encuentra desde inicio hasta la pestaña que tengo activa llamada desarrollador. Cuando yo de aceptar, automáticamente aparece un grupo llamado herramientas de tabla y la pestaña llamada diseño. Siempre y cuando yo me encuentre dentro de este rango, yo voy a tener herramientas de tabla activadas. Vean qué sucede. Automáticamente me ha creado un diseño que trae por defecto cuando yo me voy a la opción de insertar y doy clic en tablas. Este es el que les va a aparecer siempre si lo hacen de esta forma. Vean que me ha aparecido en mis encabezados filtro. Voy a quitarlos porque no voy a necesitarlos en este momento. ¿Se recuerdan cuál era la combinación que utilizábamos con teclas para poder quitar filtro? ¿Alguien que me diga? Control Shift L. Control Shift L. Así es, excelente. Muy bien. Si yo presiono Control Shift L, creo que sería como la forma más rápida para poder quitar el filtro si yo no lo necesito. Si no, me tendría que haber ido para datos y darle clic acá o estar en la pestaña de diseño. Vean que tendría que haberle dado acá en el comando ordenar y filtrar y haber ido a quitar la acción de filtro. Pero
ya que ustedes ya saben tres formas en las cuales yo puedo realizar esta acción. Una de ellas que se hace más fácil es la combinación de tecla Control Shift E. Excelente. Muy bien, entonces ahora ustedes me podrán decir, Inge, pero yo no veo ningún cambio. Lo único que hizo fue colocarle en filas, en ese caso en la fila 2, 4 y 6, lo que sería un formato. Pero, ¿qué hace cuando yo tengo una tabla de Excel? Fíjense ahora, miren, se recuerdan todo lo que hice cuando yo tenía un formato normal. Si ahora yo estoy posicionada, miren, en la celda de 7. Pero si yo me voy en la fila, o en este caso en la celda E7, podrán notar que acá hay un punto en el cual mi puntero se vuelve bidireccional. Cuando creo formatos de tabla, automáticamente yo tengo la acción de poder, sin haber seleccionado ningún rango, ninguna fila, solamente en posicionarme en el punto de acción donde finaliza mi tabla, yo puedo dar, en este caso, clic izquierdo cuando se vuelve bidireccional y vean que automáticamente me ha agarrado el formato que tengo en la información que se encuentra arriba. ¿Cuáles son las ventajas de tener tabla con formato de Excel? Si ustedes trabajan funciones, si trabajan operaciones, automáticamente al ir colocando la información, se va colocando en las celdas lo que sería ya sea total o una función de suma o en este caso un promedio de la información que estoy colocando. Voy a colocar en este caso otra vez Veracruz. Voy a colocar en este caso 128,000. Y vean que me está agarrando el formato de información. Acá porque tengo solamente lo que corresponde a información normal de texto y de valores numéricos. Solamente me realiza la acción de colocarme según el formato que yo tengo arriba. Pero pueden notar ustedes que si yo me voy desplazando hacia abajo, automáticamente va realizando en este caso la acción. Pero quiero que se den cuenta de algo. Mi selección de rango, cuando yo creé tablas, era desde A1 hasta E7. Pero si yo me voy a herramientas de tabla y me voy al comando de tabla, quiero que vean que automáticamente yo tengo lo que sería la selección del rango que yo le he pedido. ¿Y cómo puedo visualizar eso? Cuando yo le doy cambiar el tamaño de la tabla, automáticamente, miren, me ha realizado la selección. Si ustedes ven, yo no estoy realizando selecciones de nada, sino que en el grupo de propiedades, en la opción de cambiar tamaño de la tabla, al realizar o haber realizado la acción que hice anteriormente, pueden notar que automáticamente ha aparecido ya el rango de selección que yo tengo. Cuando nosotros tenemos ya, voy a subir esto porque igualmente puedo decirle que no es necesario ya desplazarme, sino que hasta acá va a continuar la información. Pero vean acá, miren, me mantiene algunas, en este caso, de la acción que tenía del grupo que había trabajado acá, de lo que es borde, los bordes de lo que corresponden las columnas. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque dentro de él yo tenía ya un formato creado que se va a dificultar o se va a realizar siempre la acción porque recuérdense que ya tenía un formato creado. No es algo que desde cero lo hice. Ya vamos a hacer un ejercicio donde no tengo ningún formato para que ustedes vean la diferencia. Pero acá, miren, ¿qué sucede cuando yo ya no quiero trabajar con formatos de tabla? Puedo nuevamente regresar a mi rango normal que tenía anteriormente. Claro que lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Siempre, en este caso, ahora seleccionando y yéndome a diseño. Y acá, miren, tengo en el grupo de herramientas
el comando convertir en RAM. Quiere decir, y si ustedes ven acá lo dice el cuadro emergente, convierte esta tabla en un rango normal de set. O sea que así como lo tenía anteriormente. Voy a darle acá a convertir. Vean que Excel me tira en este caso un mensaje donde me dice si desea convertir la tabla en un rango normal. Yo le voy a decir que sí y pueden notar que mi tabla ha quedado normal. Vean que ya no me aparece acá la opción para poder, en este caso, desplazarme hacia abajo como lo hacía en mi tabla normal. Lo único que me va a aparecer en este caso el formato en el cual se creó lo que sería la tabla. Acá voy a quitar esta acción para que ustedes vean que mi tabla automáticamente ha vuelto a lo que sería su normalidad. Tengo acá, miren, mi tabla normal. Si yo selecciono y desplazo para abajo, vuelvo a tener nuevamente la misma acción que tenía cuando les mostré sin haber creado el formato de tabla. No sé si ha quedado claro lo que les acabo de explicar, la diferencia en este momento cuando ya tenemos un formato creado y dentro de él colocamos formato de tabla, o tienen alguna consulta. No, ingeniero, claro. Muy amable. Para los demás, pues solamente se me conectaron, sí. Muy bien, miren, entonces voy a seguir acá. Les mencionaba que este día pues voy a estar hablando mucho de las formas en las cuales ustedes pueden visualizar la forma de crear tabla. Entonces, me voy a ir para este otro ejercicio que tengo acá. Pueden notar ustedes que he creado un formato diferente, donde la cuadrícula solamente corresponde a lo que serían los bordes exteriores. Y además de eso, coloqué acá un color y coloqué en este caso en negrita y centrado la información que tengo acá. Nuevamente me voy a posicionar. Y hoy quiero enseñarles, para mi forma de ver Excel y la forma que, como siempre, les voy a explicar a ustedes, que sea para ustedes más práctica, más sencilla para poder realizar esta acción, es que si ustedes ven acá, me tengo que ir a la pestaña insertar y buscar en este caso tabla. Pero cuando nosotros abrimos un libro de Excel, por defecto, siempre nos va a aparecer la pestaña de inicio. Y dentro de la pestaña de inicio, nosotros tenemos un grupo llamado estilos. ¿Se recuerdan cuando vimos formatos condicionales? Fue este grupo. Entonces, dentro de este grupo de estilos, tenemos formatos con tabla. Entonces, quiere decir que en vez de irme a la pestaña de insertar grupo de tablas, dentro de la pestaña de inicio y grupo de estilos, yo tengo dar formato de tabla. Acá, miren, al posicionarme, quiero que se den cuenta que ya no me va a salir un estilo predefinido que me tira cuando yo lo hago con la opción de tablas, sino que me aparece este cuadro donde tengo todos los estilos que tiene en este caso Excel para tabla, los que ya tiene predefinido. Recuérdense, el día martes vamos a estar viendo la forma de poderle dar diseños diferentes a las tablas. Pero vean, por favor, me voy a desplazar para abajo. Si, por ejemplo, yo tuviera ya estilos guardados de tablas en este libro, me van a aparecer en la parte de arriba. No me aparecería la opción de grupos de claro, sino que me aparecerían los personalizados, o sea, los que yo he creado en este libro y que hago referencia para poderlo seguir utilizando. Pero me voy a venir hacia abajo, miren, y voy a utilizar este que se encuentra acá. Estando en la fila 26, no es necesario estar en la primera fila para que realice la acción. Vean que nuevamente estoy dentro del cuadro, en ningún momento seleccioné, pero usted tiene las dos formas de poderlo hacer. Posicionándose o seleccionando. Considero que si el cuadro es pequeño, puedo seleccionarlo y no hay ningún problema. Pero cuando ya mi cuadro pertenece desde la fila número 1 hasta la H1000, creo que la forma correcta sería posicionarme y realizar esta acción.
Entonces acá, miren, nuevamente vuelvo a decirles que me aparece el igual donde me está haciendo la selección, donde se está posicionando de esta selección de rango para que yo pueda crear lo que sería mi formato de tabla. Voy a dar a aceptar y automáticamente vean que me ha creado el formato que elegí. Yo nuevamente voy a dar la combinación de tecla porque no necesito en este momento lo que serían mis filtros y pueden visualizar algo importante. Nuestras tablas puedo guardarlas, así como puedo guardar los rangos con un nombre específico, también puedo guardar las tablas. Muchas veces me han dicho, Vanessa, pero yo no sé por qué me aparece tabla número 5 en propiedades, si yo es primera que voy a crear, me está mintiendo. Desde el momento que yo ya creé una tabla, aunque usted me la haya eliminado, haya nuevamente vuelto a la acción de convertir en rango, teniendo su libro abierto, recuérdese que él internamente tiene una memoria, mi ordenador, el cual va guardando las acciones que yo voy haciendo. Y en este programa no es la excepción. Vean que al inicio me aparecía tabla 1. Si se recuerdan, cuando di acá en cambiar tamaño de la tabla, me aparecía tabla 1. Pero aunque yo haya quitado esa tabla, ya no me va a aparecer tabla 1. Porque es como que yo abriera un libro de Excel que por defecto me aparece como libro 1 y vuelvo a abrir otro libro y me va a aparecer libro 2. Y si yo no sigo guardando, me va a aparecer libro 3 y así sucesivamente. Entonces también acá nosotros podemos cambiarle el nombre, eso lo vamos a hacer el día martes, cómo poder guardar una tabla con un nombre. Y además de eso, miren, tenemos estas herramientas. Quiero explicarles acá rápidamente. Dentro del grupo de herramientas, yo puedo resumir con tablas dinámicas, puedo quitar duplicados, que es un tema que ya vamos a ver, y puedo realizar el de convertir en rango. Pero algo súper importante, miren, que se encuentra dentro de herramientas, que sería insertar segmentaciones de datos. Saben que cuando creamos estilos de tablas, en este caso en Excel, tenemos esta ventaja, en el cual yo puedo insertar segmentación. ¿Y qué es una segmentación? ¿Qué es segmentación en este caso de datos? Es poderme llevar el filtro que ustedes han visto, en el cual se coloca en lo que son mis encabezados, pero ahora fuera de él. Voy a colocar acá uno y voy a colocar, por ejemplo, agenda y voy a dar a aceptar. Y quiero que se den cuenta que automáticamente yo voy a seleccionar de lo que sería mi segmentación de agencia, uno de la información que se encuentra dentro de él, y vean que automáticamente me va seleccionando. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy presionando la tecla de control para poder seleccionar otro, o sea, realizando la acción de celdas no adyacentes. Y vean que además de eso, ya es, ustedes saben qué significa, que yo he creado una segmentación de un filtro de lo que corresponde en mi columna A, que es agencia. Entonces, yo puedo llevarme esto, acción de segmentación. Las segmentaciones se utilizan mucho cuando nosotros creamos tablas dinámicas, porque una tabla dinámica también corresponde a una acción de tablas de Excel, o sea que él se apodera de la información para que yo pueda distribuir la información como yo quiera. Pero además de eso puedo crear segmentaciones, porque tengo mi tabla dinámica, pero fuera de ella puedo también crear filtros donde solo se visualiza la información que yo quiero. Acá, cuando yo creo una segmentación de datos, vean que automáticamente, estando dentro de este recuadro, me aparece herramientas de segmentación, en el cual yo también puedo cambiar acá, miren, el color o estilo que yo quiera automáticamente. Y si, por ejemplo, usted ya no desea esta segmentación, vamos a seleccionarlos todos automáticamente y la voy a eliminar. Para que ustedes vean que mi tabla nuevamente vuelve a estar
como la habíamos diseñado con el formato de tabla al inicio. Nuevamente vuelvo a representar acá, miren, la información en la cual, desplazándome con mi flecha bidireccional que se vuelve mi cursor, la información de los datos que tengo acá y con el estilo de formato que tengo. Si, por ejemplo, miren, yo seleccionara, me fuera a diseño y volviera a convertir en rango lo que sería este rango seleccionado, nuevamente me vuelve a tirar este mensaje, yo le voy a decir que sí, y mi tabla queda exactamente como yo la tenía. Acá pueden notar que ya no puedo visualizar o en este caso realizar la misma acción que tenía anterior. La diferencia con esta acción, cuando yo me he desplazado y he colocado lo que sería el mismo formato que tenía en formato de tabla de Excel, es que me va a aparecer el mismo estilo de todo. Pero acá ya tengo la información normal. Solo voy a hacer un cambio para que se visualice la información de mis encabezados. Y pueden notar ustedes que ya se encuentra la información normal. ¿Ha quedado claro con este otro ejemplo que les enseño de cómo crear tablas de Excel? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Entonces, ya vimos dos formas diferentes. Saben que esto, aunque ustedes lo vean simple, es bastante importante porque a veces tenemos compañeros que utilizan estos formatos de tabla y nos desconfiguran la información que tenemos. Sé que este tema va a quedar en continuación, pero ya cuando lo veamos completo, se van a dar cuenta de la importancia de poder saber cuándo voy a utilizar un formato de tabla y cuando no es referente a utilizarlo cuando estoy trabajando en Excel. Estos formatos que nosotros realizamos siempre los podemos trabajar, más cuando nosotros tenemos tiempo para poder dar el estilo que nosotros queramos. Pero también cuando nosotros consideremos que estamos colocando información antes de crear el formato de tabla, creer la información o coloque la información en la celda para que usted visualice el diseño que va a tener con el estilo de tabla que va a colocar. Muy bien, miren, me voy a ir acá a otro ejercicio, siempre con la misma información que tenía en los ejercicios anteriores, y acá yo no tengo ningún formato. Automáticamente yo solamente digité esta información en mi celda, en este caso de la fila A49 hasta la E55. Nuevamente me voy a posicionar y esto quiero que ustedes visualicen. El primero me podrían haber dicho, bueno, le creó el formato de tabla porque ya usted tenía un formato diseñado. Pero ahora, ¿será que Excel lo va a cumplir estando en la fila 49 y estar solamente posicionada en este rango? Claro que lo va a hacer, porque recuérdense que él lo que hace es extraer donde yo tengo información. Ya les había enseñado anteriormente, o en este caso al inicio, cuando realizábamos la acción de Control Shift, y se recuerdan con las teclas de cursor, que cuando me encontraba dentro ya de un rango donde había información, Excel automáticamente solamente seleccionaba ese rango. Pero cuando yo no estaba dentro de un rango donde hubiera información, se recuerdan que las teclas Control, Shift y cursoras me seleccionaba todo el rango, desde la primera columna hasta la XFD, desde la primera fila hasta la 1.048.576. Pero esta acción que lo vimos en un proceso en el cual lo único que hacía es mantener Control, Shift y tecla de cursor y me seleccionaba, es lo mismo que internamente Excel hace cuando yo doy un formato de tabla y le doy específicamente un diseño. Vean que me acaba de seleccionar porque Excel sabe que en estas celdas yo tengo información. Nuevamente me vuelve a igualar, me coloca absoluto este rango y voy a dar a aceptar. Y ahora sí, vean que desde cero yo tengo ya creado el formato de tabla.
Si, por ejemplo, al crear este formato de tabla, usted viene y dice, no, no me gustó, no me gustan los colores, dentro de la pestaña de diseño que se abre automáticamente, vean que tenemos lo que serían estilos en los cuales yo puedo realizar nuevamente un cambio. Y ahora pueden notar, teniendo ya una tabla ya creada de Excel, solamente me posiciono en el estilo y me va realizando el cambio que yo quiero. Voy a colocar ahora este y vean que automáticamente aparece. Vean que ahora voy a desplazarme, en este caso, hacia abajo. Vamos a ver, sí, perdón, es que estaba dentro de la celda. Vean que automáticamente me voy a desplazar hacia abajo, manteniendo en este caso lo que sería mi cursor bidireccional y va a realizar esta acción. Fíjense ahora, miren, me voy a desplazar hacia arriba y vean que se elimina todo el formato que yo desplacé hacia abajo. La diferencia que me hizo con este ejercicio, que me mantuvo algunos bordes que ya estaban colocados dentro de lo que serían mis celdas. ¿Y por qué me mantuvo esos bordes o le dio prioridad a los bordes que se encuentran, en este caso, a lo que serían los costados de la columna? Porque creo que no se dieron cuenta que este borde es muy diferente al que se encuentra dentro de la celda. El borde que le di acá fue diferente. Yo tenía dos bordes creados. Tenía el borde de cuadro grueso y dentro de él tenía lo que sería el borde de borde inferior o borde superior normal. Entonces, él mantuvo el borde que más se visualizaba, que era el que se encuentra en los costados acá, ¿bien? Pero acá, en este ejercicio, yo puedo, en este caso, desplazarme para abajo hasta donde yo considere que va a llegar la información. Y si llegara a finalizar, por ejemplo, en la fila número 60, automáticamente, para estas celdas no ha sucedido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahora yo creé un formato de tabla desde cero. O sea que no quería que Excel, o quería en este caso, perdón, que Excel me creara el formato de tabla. Voy a subir nuevamente acá. Me voy a ir a diseño. Me voy a ir a convertir a rango. Y le voy a decir que sí. Ya no tengo el formato de tabla. Pueden darse cuenta que esta acción ya no la tengo. Pero, ¿qué sucede teniendo ya este formato que se están dando cuenta que es un color bastante fuerte? Yo no quiero tampoco este formato que se encuentra acá. Yo quiero nuevamente volver así como lo tenía al inicio. Pero al seleccionar a irme a formato, no puedo volver a venir a decir que quiero este claro porque nuevamente me voy a volver a crear. Ni tampoco me voy a venir para acá porque, vean, me va a suceder esta acción. Entonces, ¿qué hago para que vuelva nuevamente? Así como lo tenía al inicio, teniendo ya un formato de tabla en el cual lo quité. Vean, miren, ya no me aparece acá herramientas de tabla. Ya no me aparece en este caso la pestaña. Entonces, para poder realizar esta acción, vean, miren, estando en inicio, yo voy a darle en este caso el color negrito porque si no me va a aparecer en blanco. Y acá yo tengo borrar formato. O sea que vean que automáticamente vuelvo a tener mi formato como lo tenía anterior. Este comando que se encuentra dentro del grupo de modificar me quita borrar todo y me quita en este caso el formato que yo tengo en esta celda. Tanto se puede utilizar para el formato de tabla que usted ha creado en el cual lo quita o puede también hacerlo con los formatos normales. Entonces, acá automáticamente cuando le doy clic a borrar formato, vean que cualquier formato que tengo se va a eliminar. Lo voy a hacer con este que tenía normal. Vean que igualmente le voy a quitar borrar formato y
la información también me la vuelve. Entonces, este comando lo podemos utilizar tanto cuando veamos una cuadrícula o un formato que no nos satisface a nosotros, podemos en este caso quitarlos, no haga que encima de él vaya realizando las acciones, porque por ejemplo, si yo quisiera darle otro color acá, pues tendría que estar cambiando cada uno del texto, porque ya no lo quiero blanco, sino que automáticamente con copiar formato se elimina lo que sería la acción. No sé si queda claro esto último que les acabo de explicar. Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, estos serían ejercicios en los cuales ustedes han visto la forma de cómo nosotros podemos crear formatos en Excel. Vean que es importante reconocer la diferencia de cada uno de ellos. Y quiero pasarme a este ejercicio. Ya creo que esta tabla ustedes ya la conocen. Teniéndola ya con un formato, ya que ustedes ya conocen esta acción, le voy a quitar el formato que se encuentra acá. Cuando nosotros ya hemos digitado información dentro de lo que serían estas celdas, yo quiero que se den cuenta cuando yo realizo la acción de quitar formato. Y se pueden dar cuenta ustedes acá que me aparece sin formato lo que sería la pestaña, de, la columna E, donde tengo fechas, e igualmente lo que serían los pagos. ¿Qué sucede cuando usted ya tiene un formato creado, pero que ahora en estas columnas tiene pagos con valores, en este caso de contabilidad, y fechas? Cuando usted quita formato, se lo va a quitar automáticamente a todo. Pero no se preocupe, esta acción automáticamente usted puede decirle a Excel que necesita las fechas cortas y en este caso, en lo que corresponde a esta información, pues va a necesitar lo que sería contabilidad. Entonces, ahora que ya tengo nuevamente lo que sería la información que necesito, vean que teniendo una tabla pequeña donde se visualiza la información o teniendo una tabla donde ya hay varias filas en las cuales yo necesito copiar el formato, no importa. Yo también lo puedo hacer y vean, por favor, voy a colocar este formato que se encuentra acá. Pueden notar que se ha nuevamente seleccionado mi rango desde A1 hasta G32. Voy a visualizar, pueden visualizar en este momento, ahí llega hasta la fila, en este caso 30. Entonces, tenga 5 filas, 10 filas, 50, 200, 1000, 3000, 4000. Yo he llegado a tener hasta 9000 filas, en este caso llenas de información. Yo puedo realizar la acción de formato de tabla, que es la que he estado utilizando en este momento, y automáticamente va a realizar la acción. Pero recuérdese siempre que estamos trabajando también con la pestaña de insertar, con el grupo de tablas en la cual se puede crear. Y si no, dice acá, miren que la combinación control, en este caso Q, me realiza la acción. Pero quiero mostrarles en este momento, y por eso les hice ver que para mí hay dos formas para poder crear lo que serían tablas. Si yo presiono la tecla Control Q, vean que no les va a aparecer automáticamente. Por eso fue que les dije que habían dos formas para poder realizar tablas, que sería en insertar grupo de tablas o en inicio, la opción en este caso de insertar tablas. Si, por ejemplo, usted lo quiere hacer con la combinación de Control Q, le va a aparecer lo que serían formatos y dentro de él se tiene que ir a la pestaña de tablas. Y dentro de la pestaña de tablas, ahora sí tiene que darle clic en tablas y vea que no me va a seleccionar tampoco ningún rango, no me va a pedir que coloque el chequecito para ver si yo tengo encabezados, sino que automáticamente me lo va a crear. ¿Se recuerdan ustedes que anteriormente les había dicho que cuando yo le doy en insertar tabla, este es el color que me aparece por defecto?
Y acá ustedes pueden notar que con esta acción que hice de control Q, sí se puede hacer, pero vean que tengo que dirigirme a la pestaña que corresponde para poder crear lo que sería un diseño de tab. Entonces, para mí creo que, y considero que solamente serían dos formas, las cuales automáticamente yo realizo la acción y me aparece también un cuadro donde me indica el rango que estoy seleccionando. Acá nuevamente, miren, voy a quitar en este caso lo que sería el filtro que no necesito. Pueden darse cuenta que me aparece siempre lo que sería el diseño en el cual yo puedo quitar. Y algo importante, miren, esa sería la tabla número 4 que estoy realizando en este momento en mi libro. Entonces quiere decir que automáticamente me aparece ya el nombre que por defecto me asigna Excel a las tablas que yo voy creando. Mientras yo no guarde o cierre mi libro y lo vuelva a abrir, se va a ir generando el número de tablas que yo voy creando en lo que corresponde mi libro de Excel. No sé si queda claro esta última acción que les acabo de enseñar trabajando con la combinación de tecla control Q. Sí, ingeniero. Muy bien. Solo acá, miren, para poderles nuevamente indicar, vuelvo a tener en este caso mi flecha bidireccional para que ustedes puedan visualizar que es una tabla de Excel y que automáticamente, no teniendo ningún formato en ella, no, al desplazarme hacia arriba nuevamente, vuelvo a tener en este caso pues, lo que sería la información. Y si yo lo requiero también en un rango grande, yo puedo convertirlo nuevamente, habiéndolo hecho con la combinación, en este caso de control Q, puedo nuevamente volverlo a mi estado normal. Y si así lo requiero, puedo también seleccionar y borrar el formato que tengo y volverlo nuevamente a tener como lo tenía anteriormente. Colocando acá el signo de dólar y colocando acá en este caso lo que sería la fecha. Entonces, estas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear tablas. Como les vuelvo a decir, para mí son dos formas, ya sea insertar o grupo de estilos, formato de tabla. Pero si usted lo requiere, recuérdese, existe la combinación de control Q, en el cual me abre lo que sería un recuadro emergente. Me tengo que dirigir a lo que sería la pestaña de tablas para que se pueda crear la acción y que se hace automáticamente al darle clic en la opción de tab. Entonces, esas serían las diferentes formas de poder crear. El tiempo se nos fue, no se preocupen, el tema de quitar duplicados, yo se los explico en la siguiente sesión. No sé si hay alguna consulta, y si no es así, nos quedamos hasta acá. Pasen todos feliz noche, feliz fin de semana, y nos vemos primero Dios el día lunes. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche para todos.